Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia y ojalá y tengan paciencia. Voy a ser breve, creo. Bien, quiero comenzar diciendo que América Latina ha visto en las últimas décadas relegada su posición en el concierto mundial. Tan solo en su participación en las exportaciones totales del planeta tenemos un descenso crucial. Mientras en 1948 aportaba con el 12.4% de todo, del total en exportaciones, ya para el año 2008 esta participación cae al 4.4%. Y es un hecho que la intervención de agentes latinoamericanos en esa cuota también es menor. Ustedes saben que ante la apertura a la inversión extranjera, obviamente esta ha logrado desplazar muchas iniciativas locales. Bien, el crecimiento de la región ha dependido ahora en mayor medida de la inversión extranjera directa, capital foráneo. Y ahora la situación es esta. Podemos apreciar una tendencia, si bien incipiente, de cambio en la preferencia de esta inversión, de cambio pues en la preferencia de destinos de esta inversión, ahora marcado fuertemente por la inclinación hacia países que han logrado construir una plataforma científico-tecnológica. Ello nos advierte que la cercanía a los mercados de exportación, el bajo costo en la mano de obra y las facilidades fiscales son insuficientes para garantizar el ciclo del capital. Y bueno, lo que se asoma aquí es el traslado de la actividad de innovación misma. Los gobiernos latinoamericanos poco han hecho, como hemos escuchado aquí, por construir esta plataforma científico-tecnológica, que, bueno, una que permita a nuestros países su integración a estos encadenamientos productivos. Y debido a ello, bueno, cabe esperar una mayor exclusión del continente. Mayor pues a futuro que esto, es decir, prácticamente América Latina le está siendo, o más bien no le está siendo funcional al mundo desarrollado. Ok, en esta ponencia vamos a tomar a México como caso referencial de esta breve, bueno, lo que introdujimos ahora. México es el segundo receptor de inversión extranjera directo en América Latina después de Brasil. Esta se ubica prácticamente en todos los sectores de la actividad económica, pero sí prevalece o destaca la canalizada hacia la industria manufacturera. Y dentro de esta, la que se dirige a productos metálicos, maquinaria y equipo. Y acá, dentro de este subsector, destaca y con mucho la preferencia por las ramas automotriz y de electrónicos. Curiosamente, estas ramas son también las que presentan un mayor dinamismo de exportación. Buena parte de la dinámica exportadora que presenta el país está sustentada en capital extranjero, además de que también la industria manufacturera es la que mayor contribución tiene al PIB nacional. En cuanto a establecimientos manufactureros, el capital nacional se ejerce en su inmensa mayoría
en empresas de tamaño micro, teniendo entre sus giros principales a panaderías y tortillerías, estructuras metálicas y herrerías. Muy por debajo le siguen la elaboración de muebles y de productos a base de arcillas y refractarios, entre otros. Las empresas de tamaño pequeño ocupan el 6.6% del total de unidades económicas en el 2003. Por lo que ustedes pueden apreciar, estos giros representan escaso valor agregado y, por supuesto, un nivel de tecnologización bajo o muy bajo. La polarización de la estructura económica es evidente. Bueno, eso es lo que quisimos confrontar un poco con las ramas dinámicas y con estas donde se canaliza el capital nacional. Gracias. Sí, a raíz de, bueno, esta polarización obviamente se profundiza o se amplía debido al proceso de desregulación y apertura económica. Queremos aquí tomar el ejemplo del caso de la industria automotriz, aprovechando que lo hemos visto en clase y eso también me ayudó a mí. Bueno, tenemos que en 1962 se impusieron límites a la importación de vehículos, motores y transmisiones. Teníamos que la utilización del 60% de insumos tenían que ser nacionales, dentro del total producido en el territorio, y la permisión de un 40% máximo de inversión extranjera directa en la fabricación de autopartes. Con esto, sí se fomentó la producción interna, aunque cabe señalar que dirigida más que nada hacia el mercado local. Estas medidas se fueron relajando paulatinamente, sobre todo con el decreto de 1989 y, bueno, más aún con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Ya para el 2004 quedaron obsoletas todas estas medidas. Estados Unidos y Canadá, por su parte, también quedaron abiertos a las importaciones mexicanas del sector. Bueno, a raíz de esta liberalización, obviamente la inversión extranjera directa, tanto en la industria terminal como en la de autopartes, pues no se hizo esperar. Y en el país, en la tónica del Banco Mundial, existía la convicción de que un mayor número de ensambladoras dinamizaría a toda esa multitud de pequeñas empresas, medianas empresas, en la búsqueda de cumplir con los requerimientos para abastecer de partes a la industria terminal. Bueno, pero desde que las nuevas exigencias de entrega justo a tiempo, con una calidad impecable, significa la apropiación de know-how por parte de las empresas, el conocer cómo hacer los productos y procesos, pues las empresas locales muy pronto fueron desechadas como abastecedoras de las grandes ensambladoras. Obviamente no podían cubrir con este requisito, ya que se encontraban atrapadas en viejas producciones, viejos estilos de producir. Y además, bueno, con tecnología que no respondía a las necesidades del gran capital. No. Sí, bueno, Karen Ochoa nos dice que las abastecedoras de primer nivel, aquellas con altos niveles de tecnologización, con departamentos de investigación y desarrollo y con una gran capacidad productiva y de desplazamiento, son donde se encuentra, pues, o se aloja el capital internacional.
se dedican estas abastecedoras de primer nivel a la fundición, a la forja, estampado, la fabricación de partes de plásticos y hules, frenos y vidrios. Además, tienen un contacto muy cercano a las ensambladoras, lo que les permite estar al tanto de sus necesidades cambiantes. Es en el segundo y tercer nivel, en su mayoría integrada por unidades de tamaño mediano y pequeño, donde se aloja el capital nacional. Se dedican al maquinado, fundición de hierro y aluminio y partes para el sistema electrónico. Generalmente operan con base en tecnología importada, cumplen con algunos requisitos de calidad, pero se distinguen por competir a través del sistema de precios y no ser propositivos en términos de creación. Trabajan con lo que se les suministra por parte de las abastecedoras de primer nivel o directamente por la ensambladora. Bueno, esta característica no les permite precisamente ascender al primer nivel, lugar que sí ocuparon durante el periodo de protección. Queremos subrayar que la inversión extranjera directa no ha significado la existencia en el país de recursos humanos de alta calificación. Sí, según el último informe del Estado de la Ciencia y Tecnología en México, producido por CONACYT, la población formada en el tercer nivel educativo con o sin empleo equivale al 17% de la PEA ocupada. Y de estos, o sea, las personas que cuentan con ese tercer nivel y se encuentran laborando en algún campo científico o tecnológico, conforma solo el 7.8% de la PEA. Aquí se están incluyendo los que también nos dedicamos a la carrera académica y a la administración también. Es por eso que no está tan bajo. Pero bueno, al momento de abstraer la población núcleo que llaman ellos y que son los profesionales en ingenierías y ciencias físico-matemáticos, como de salud y de la vida, o sea, biología, biología en general, en todas sus variantes, se tiene que solo conforma esta población núcleo, solo equivale a 1.9% de la PEA ocupada. Este marco de datos pues exhibe no solo la escasez en la formación pues o de recursos humanos formados, sino también la precariedad de empleos en la materia científica tecnológica. Y nos viene también a fortalecer el argumento de que la innovación nacional, incluida pues en los procesos locales, es muy baja o prácticamente nula. Sin menoscabo del efecto retrógrado que tiene en el poder adquisitivo contar con una mano de obra abundante, barata, etcétera, lo cierto es que el mundo de hoy está demandando mayores habilidades y obviamente conocimientos más amplios. Y por ello no es gratuito, y ahora vamos a volver a lo que señalamos en un inicio, que en los últimos años podemos apreciar un desplazamiento en la investigación y desarrollo. Si antes la empresa transnacional invertía en esta actividad, pero con funciones o con el objetivo o objetivos adaptativos, ahora lo que esta inversión hace es trasladar la actividad misma, es decir, la creación misma está invirtiendo en la creación, ya no solo en transferencia de tecnología materializada, sino ahora extendiendo sus laboratorios por el mundo. Bueno, este traslado, por supuesto, significa
la existencia de una estructura científico-tecnológica que pueda cumplir con la tarea que está siendo asignada. Y en ese sentido, América Latina, como decíamos al principio, no ha logrado constituirse como esta plataforma de atracción. Perdón. Tenemos aquí que en la distribución de más de 2.500 filiales en investigación y desarrollo, solamente 40 escogieron América Latina para alojarse. Mientras tenemos que en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón fueron 2.185. Y si comparamos con Asia, pues Asia con América Latina, pues digamos que la diferencia es grande, 216 en Asia. Aún cuando se puede advertir esta tendencia, pues en América Latina no se está haciendo gran cosa para subsanar la situación. Antes de eso, quiero mostrar otra lámina, porque miren, si tenemos aquí que en investigación y desarrollo, si bien la inversión se sigue concentrando en estos lugares, Estados Unidos, Europa y Japón, el crecimiento en China e India es bastante significativo. El crecimiento de filiales es un periodo de 4 años, una tasa de crecimiento del 21% anual. Estados Unidos 6.6, Europa 6.2. Bien, o sea, se nota que el capital extranjero sí está cambiando destinos, pero está prefiriendo lugares que están enfocados en su ciencia y tecnología. Sí, gracias. La reubicación, La reubicación de capitales desde México hacia China se puede entender, o sea, más allá entonces de la mera capacitación en mano de obra, también pues como un acercamiento a estos centros de investigación y desarrollo. Y bueno, y de ser el caso, o sea, si esta hipótesis que estamos planteando aquí es real o se comprueba, pues cabe esperar una mayor fuga en el futuro próximo. La gravedad de este hecho, pues sí es seria, porque en realidad los gobiernos mexicanos de las últimas décadas han hecho descansar el crecimiento, como vimos, el crecimiento y bueno, las exportaciones, etcétera, etcétera, en ese capital foráneo. Ello entonces, recalcamos, ello nos está dando visos de que la ventaja de la cercanía de los mercados de exportación está siendo paulatinamente anulada, esta ventaja, al igual pues que la mano de obra abundante y barata. México abastece a Estados Unidos, el 70% de las exportaciones mexicanas tienen como destino final a Estados Unidos. De acuerdo con Giancarlo Delgado Ramos, el ascenso de China se relaciona con una agenda que ha integrado planes y programas que contemplan el establecimiento de parques tecnológicos, el impulso a empresas incubadoras de alta tecnología, fondos de ciencia y tecnología para la pequeña y mediana empresa, la conversión de centros universitarios en unidades de transferencia tecnológica, la innovación de maquinaria para la manufactura y la incursión en tecnologías estratégicas, biotecnología, aeroespaciales, información, láser, etc. También es un hecho que las patentes otorgadas a los residentes chinos es la inmensa mayoría pues de las patentes otorgadas. Se estima que equivale más del 90%. O sea, de las que se solicitan, 90%
de las que se otorgan, pues, pertenecen a chinos. Es una situación radicalmente distinta aquí en México. Sí, vemos. En México, bueno, como se puede apreciar, no se está tomando en serio esta tendencia, pues, de desplazamiento diferente de la inversión extranjera directa. Como vemos, su gasto en la materia, en investigación y desarrollo, se conserva todavía por debajo del 0.4%. Estas son cifras de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Las patentes otorgadas a residentes apenas se asoman en la cifra global con el 1.9%, lo que por supuesto repercute en que la balanza de pagos tecnológica sea deficitaria y el saldo comercial en bienes de alta tecnología definitivamente negativo o abrumadoramente negativo. Bueno, y no sorprende ante este panorama, ante esta polarización, que los tímidos esfuerzos que ha realizado el Instituto Oficial encargado de promover la ciencia y tecnología en México sean aprovechados por las grandes empresas. En 2009, CONACYT suspendió su programa de estímulos fiscales, el PEF, mediante el cual concedía el 30% de extensión fiscal a aquella inversión canalizada al desarrollo de productos, materiales y procesos, así como al desarrollo de tecnología. Lo cancela debido a que los consorcios de gran tamaño fueron los que mayormente captaban los recursos. Se estima que captaban entre el 75 y 80% de ellos. Entonces, bueno, se evidenciaba, por un lado, el escaso apoyo a la micro y pequeña empresa, obviamente nacional, y también por esa vía la ausencia de estimular la vinculación con los centros universitarios de investigación. Bueno, de ninguna manera nos extraña que estos hayan sido los resultados, porque sabemos que son estas grandes empresas las que tienen la tradición de esta inversión, aparte de que, bueno, también la capacidad de estar en regla con el fisco. El PEF fue sustituido por los siguientes programas: Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, INNOVAPYME. Este está dirigido a empresas tamaño micro, pequeño y mediano. También por Desarrollo e Innovación de Tecnologías Precursoras, el PROINNOVA, canalizado más que nada a fomentar la integración de redes donde se incorporen centros de investigación, universitarios o no, o sea, incorporados dentro del esquema de universidad o independientes. Y también Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas, Innovatec. Este sí, fundamentalmente dirigido a la gran empresa. En el 2009 fue este programa el que captó el mayor porcentaje de los recursos, el 56%, y las empresas beneficiadas, bueno, fueron muchas, pero las principales fueron la Volkswagen, Honeywell Aerospace y Mead Johnson. En INNOVAPYME, los que alcanzaron el apoyo máximo fue la empresa mexicana Resortes y Partes y la norteamericana SFAM International, dedicada más que nada a servicios de telefonía para asistencia en tecnologías de la información. Bien, en ProInnova. La empresa mayormente beneficiada fue el Instituto Bioclón, empresa mexicana. Esta fue la que más nos llamó la atención
porque de las 38 empresas apoyadas, 33 son de origen mexicano. Y esto nos indica, pues, que porque este es el programa que pretende estimular la vinculación, los demás pueden exentar de ella, este no. Digo, para recibir el apoyo es una condición. Entonces, esto nos indica que la empresa nacional sí tiene interés en la vinculación, tiene interés en la transferencia de tecnología más que las demás. O sea, la empresa nacional es la que quiere aprovechar los recursos que existen en el país. A los demás parece no importarles mucho. Ay, no, todavía no. Perdón. Sí, bueno, lo que también vemos es que obviamente esta vinculación de estas empresas mexicanas ha sido posible gracias a este apoyo estatal, pero lo cierto es que es un apoyo marginal. Es un apoyo marginal que mientras además no refleja intenciones serias del Estado por estimular esta vinculación. Y mientras esto no se atienda, vamos todos a ser testigos pasivos de este derrumbe neoliberalmente provocado. La moraleja aquí es que si bien los recursos naturales han vuelto a llamar la atención de las transnacionales ante la tendencia a la escasez de estos, lo cierto es que el progreso tecnológico evoluciona a pasos agigantados y quedar al margen de él pues condena a una situación de mayor exclusión y por supuesto sin aspiración a integrarse a esos encadenamientos mundiales, bueno, que tanto se maneja en el discurso neoliberal o que supuestamente se pretende por parte del discurso neoliberal. Los recursos naturales se agotan y hoy se demanda más que nada de conocimientos, políticas, técnicas para su preservación y su sustitución por materiales alternativos. Está visto que el capital extranjero no va a apoyar a América Latina en esta tarea. Esta iniciativa debe emanar desde dentro y solo cobra sentido en el marco de proyectos auténticamente nacionalistas, es decir, en atención a las necesidades y agentes locales. Ahora sí. Bueno, gracias, espero no haberme pasado.